Hola, estamos en nuestra semana número 3 del día martes de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en 2 de Samuel, capítulo 12, el verso 13, en Romanos 3, los versos 23 y 24, en 2 de Corintios, capítulo 7, los versos 10 y 11. Y nuestro devocional estará en el libro de Romanos, capítulo 3, los versos 23 y 24. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Entonces David confesó a Natán: He pecado contra el Señor. Natán respondió: Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. En Romanos dice: Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y en 2 de Corintios dice: Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios: tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Amén. Veíamos que David había estado con Betsabé, esposa de Urías, y vemos que ella salió embarazada. Esto era algo que David no había considerado. Uno, Betsabé era una mujer casada. Dos, él tenía varias esposas y Betsabé tenía un esposo que estaba al frente de la guerra por Israel. Y tres, el plan que hizo David para que Urías no regresara a su casa. Aquí vemos que todo esto tuvo una consecuencia, y la consecuencia es de que Betsabé estaba embarazada y iba a dar a luz un bebé. También vemos que Urías se negó a ir a su casa, y esto hablaba de la calidad de persona que él era. Y el capítulo del día de hoy vemos que Dios manda al profeta Natán para que hablara con David y para que le platicara una historia. Esta historia habla precisamente de David, de lo que hizo, de alguna forma hablando, pero aunque no dice su nombre, sí dice ciertas cosas que ponen a David en este lugar. Y una de las cosas es de que era un hombre rico que poseía muchas ovejas, y ese era el caso de David. David tenía muchas esposas, y fue y tomó a la oveja de el hombre pobre y la sacrificó. Y esto era importante, ¿por qué? Porque el hombre pobre solo tenía esa oveja y él tenía muchas. Entonces él podía tomar una de las muchas que tenía, pero no fue así. Fue a tomar a Betsabé, y Betsabé ahora estaba embarazada. Y bueno, David ya había cometido el adulterio, ya había planeado deshacerse de Urías, y bueno, ahora Dios le está hablando directamente a él de lo que está pasando. Vemos que David se enoja de esta historia, y tan cierto como dice que tan cierto como que Dios vive, él hombre que hizo eso merecía la muerte y que debía reparar el daño. Y vemos entonces que el profeta Natán le dice le di,
dice a David que ese hombre era él. Y también le dice lo que Dios le había hecho. Dice, yo te ungí rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di casa, la casa de tu amo, a sus esposas, los reinos de Israel y Judá, y si no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Esto le estaba hablando a David que si él le hubiera pedido a Dios, Dios se lo hubiera dado. No necesitaba ir y robarse a esta ovejita. Pero fue y lo hizo y todavía fue. Y planeó la muerte de Urías. Y entonces, después de recibir toda esta información, él confiesa al profeta Neitán que había pecado contra el Señor. Y Neitán le responde que Dios lo había perdonado y que no moriría por este pecado. En el libro de Romanos nosotros vemos que nos habla de nuestros pecados y cómo hay una meta gloriosa establecida por Dios, y nos habla de su gracia. Este maravilloso regalo que recibimos aún sin merecer. Y nos habla de todo lo que nos liberó Dios del castigo que nosotros podíamos haber encontrado en nuestras faltas. Y aquí nos lo está hablando. Y también nos habla del sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Y habla también de cómo fue derramada su sangre por nosotros. Y esto es increíble porque nos pone a pensar en todo lo que Él hizo por nosotros, por salvarnos, para que nosotros tengamos una vida diferente, a que nosotros valoremos lo que tenemos. Y en el libro de Corintios nos habla de la clase de tristezas, que hay dos clases de tristezas, y una de las clases de tristezas es la que se produce cuando nosotros nos damos cuenta que nos hemos equivocado y que hemos cerrado nuestro caminar haciendo cosas que no debíamos de hacer. Y se entristece nuestro corazón porque nos damos cuenta de esto. Y la otra es cuando esta tristeza no tiene nada espiritual, pero que si te arrastra y si es como no hay una dirección fija hacia dónde va esa tristeza. Y bueno, en todo lo que leímos el día de hoy podemos saber y podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es Dios, su misericordia y su gracia, cómo se extendió con David a pesar del pecado que había hecho. Y no porque David se lo confesara, sino porque fue el profeta Natán y le comentó todo esto y le dijo pues lo que Dios sabía, ¿no? Pues Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y así fue. Y no tenía de alguna forma salida David, porque él, Dios sabía lo que había pasado. Y eso es a lo que en ocasiones nosotros estamos en situaciones similares a la que tiene David. Y a veces las tratamos de mantener ocultas, pero Dios sabe, Dios conoce esa situación. Es preferible sacarla a la luz, es preferible entregársela a Él, porque aun cuando nosotros podemos estar equivocados, Dios no lo está. Dios va a guiarnos por el camino correcto. Y cuando nosotros, antes de cruzar por una situación así, cuando se nos presente esta situación, debemos reflexionar en todo lo que aprendimos siempre, no nada más hoy o ayer, sino siempre traerlo a la mente y saber que cuál es la dirección correcta, que desde luego la vamos a recibir de parte de Dios. Porque Él nos da sabiduría, nos da convicción en nuestro corazón. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG.
escrito por Gretel Elías Ruiz. Su firma dice, como barro en sus preciosas manos. Y dice, la palabra pecado aparece escrita en la Biblia 386 veces. Sin duda, es una palabra de la que no desearíamos escuchar, ya que nos recuerda la condición de nuestra naturaleza humana, en donde todos somos pecadoras. Bajo esta condición, somos culpables delante de Dios, y el veredicto sería el infierno. Hablar de justificación significa ser declaradas no culpables. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ofrece un camino a través del cual todas podemos ser justificadas. De ahí la importancia de buscar la forma de escapar de este terrible juicio, y de esto Pablo nos habla en estos versos. El pecado sin duda trae vergüenza a nuestras vidas. No es algo de lo que alguna vez podamos enorgullecernos, sino por el contrario, es semejante a una sombra que produce una sensación de tristeza y desconsuelo. Alguna vez consideramos unos pecados mayores que otros, pero la realidad es que cualquiera nos convierte en pecadoras y nos separa de Dios. De ahí la importancia de conocer que todos estos pecados son perdonados y lo que Dios hace por nosotras con relación a ello. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, 2 Corintios 7:10. La parte difícil es ser confrontadas por nuestros pecados. Dios lo hace a través del Espíritu Santo, quien produce en nosotros el arrepentimiento y cambia nuestra condición pecaminosa, otorgándonos la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El mundo querrá convencernos mediante personas, circunstancias o nuestros pensamientos, que no tenemos salida y que estamos condenadas a vivir sin esperanza en un estado de miseria espiritual. Comparar la función de una guía que muestra el camino correcto hacia algo. Su palabra nos recuerda que somos guiadas al arrepentimiento mediante Cristo Jesús, quien anula todos los cargos que pueden existir en nuestra contra. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nos limpia y desde su perspectiva es como si nunca hubiésemos pecado. Ahora podemos sentirnos dichosas y agradecidas con nuestro Padre Celestial, ya que en su infinito amor y misericordia tuvo el plan perfecto para rescatarnos del pecado. Es el mismo quien nos lleva al arrepentimiento y rompe la vergüenza a través de su Hijo Jesucristo. Por Él somos libres, no más vergüenza, por su sangre derramada en la cruz. Amén. Gracias, Dios los bendiga.